¿Qué está pasando en Venezuela? Y ahora lo vemos ahora con Ventana al Mundo 24 horas, porque la mejor noticia es con nosotros. Ahora damos inicio. Y otra de las noticias que está dando palo actualmente en Venezuela, y es todo esto que tiene que ver con el COVID y sus involucrados en Venezuela. ¿A qué me refiero? Que no solo Diosdado y toda su familia entera dio positivo, sino que también familia de Tarek. Y Tarek, no solamente también este grupito, hay otros grupos chavistas, maduristas, que por estar en contacto con estos personajes han sido parte de este mismo sistema que está aconteciendo en el mundo. Familia que me escucha en todas partes del mundo, debemos tener mucho cuidado, porque nos filtran información de que hace 5 días Tarek El Aissami se reunió con Maduro. Cabe la casualidad que si también esto pasó, es muy probable que toda la cúpula, incluyendo al tirano, sea parte de todo este grupo. El estado de alarma se extiende por un mes en Venezuela y el nombre de Venezuela retumba en el Comando Sur. ¿Por qué está pasando esto? Cabe destacar que es mucha casualidad, y yo siempre he dicho que las casualidades no existen, que apenas fueron incautados los 80 y punta de carros, vehículos, desde Estados Unidos a Venezuela, ellos comenzaron a sufrir de la noche a la mañana estas nuevas enfermedades que están aconteciendo en el mundo. Ahora, no nos caiga de sorpresa que digan que Maduro también. Cabe destacar también que con lo acontecido con mi video que di la información de Alex Saab, que estamos esperando que en cualquier momento se lo lleven directamente ya, porque ya está todo listo, mi familia, como yo decía en el video, si no lo has visto te lo dejo en la descripción en relacionado, si es el primero que se ve, ya todo está listo para que él cante, y va a cantar como el pillo y sinvergüenza que es, porque ya lo van a hacer cantar, mi familia. Es muy probable que en estos días sigan apareciendo más cortinas de humo, y escúchenme bien, cortinas de humo por parte de la tiranía para desviar la información. Y eso está pasando. Quieren desviar la información. Me han escrito muchísimas personas: no, eso es falso. Eso es una cortina de humo. Eso no está pasando así. Solo quieren desviar la información. Hay mucha probabilidad que sea así. Pero también no podemos apartar la probabilidad de que realmente estén pasando por esta situación. Y si es así, bueno, obviamente nos alegra, porque tienen que pagar de una u otra manera. Si no lo hace pagar la justicia, la hace pagar la justicia de Dios. Y estos sinvergüenzas tienen que pagar por todos estos crímenes que han cometido de una u otra manera. Y eso lo debemos tener extremadamente claro, mi familia. Familia, en las últimas horas vamos a ver unos cuantos más diciendo que salieron positivos. Aparte, que es muy particular que el ejército, la Guardia Nacional Bolivariana del dictador, esté gran parte de él full. No son los protectores, no son los que permiten, los que no permiten que hayan bullicios, que hayan manifestaciones, pero ellos casualmente están más contagiados que el pueblo entero. Esto pasa por una sola cosa, porque como ellos si hacen de las suyas a escondidas, mientras le paran la libertad al venezolano, para ellos escudarse y hacer sus delincuencias. Ustedes me entienden, mi familia. Esto está pasando en Venezuela y esto es noticia de ahora. Y esto es noticia para que estés informado en todo momento con Ventana al Mundo 24 horas. Espero te guste la información, la multiplique, la extienda. Gracias por todos los comentarios. Esos comentarios tan hermosos que nos han dejado. He visto sus y he leído. Dicen: bravo, la caída está cerca. Saludos desde Estados Unidos. Saludos desde Panamá. No me habían saludado en Panamá. Saludos de diferentes partes del mundo que nos están escribiendo en todo momento. Familia, estamos esperando grandes sorpresas. Y cuando este sinvergüenza de Alex Saab cante, todos daremos un grito de libertad en su debido momento. Estemos muy pendientes.
Un abrazo, suscríbete si no te has suscrito, activa la campanita y hasta una próxima.